Hola pintores a juego y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gabo y en el vídeo del otro día, el de la marea gris, José Méndez nos preguntó un poco sobre el tema de los imanes, así que si bien no voy a poner imanes hoy porque perdí las brocas del taladrillo y estoy esperando a que me lleguen unas nuevas, voy a explicaros un poquito algunos modelos que tengo imantados a ver si os puede dar algún consejo que os sea de utilidad. ¿Queréis ver cómo las tengo? Pues pasad conmigo. Voy a comenzar hablando de un Lehman Rush, en este caso de una Star Collecting, que imanté pues casi completamente. No sé si se aprecia muy bien, pero tanto aquí en las barquillas laterales como en la frontal hay un pequeño imán. Y a su vez, un imán más pequeñito aquí. ¿Qué hace esto? Pues que cuando metamos una pieza, se queda encajada. Perdonad la iluminación, pero es que como está entero imprimado en negro, es complicado que se vea bien. Así que tampoco nos vamos a complicar mucho con este modelo en concreto. Encaja en todas las barquillas y nos sigue permitiendo moverlo. ¿Vale? Lo más interesante de este Lehman Rush y una idea buena que os doy es imantar la torreta. Como veis, he hecho aquí una pequeña pila de imanes y he puesto aquí uno más grande que me permite encerrarla. Queda completamente sellado y lo único que me he ahorrado poner ha sido el pequeño mantelete que va aquí, pero bueno, así gano la opción de poner todos los cañones que quiera. ¿Quiero poner este? Pues aquí lo tengo. ¿Cambiamos por este más cortito? Pues ya lo tenemos también. Así tenemos las tres opciones con un solo modelo, lo cual pues es una gran ventaja. Y como veis, pues la unión es bastante fuerte. Puedo menearlo, que no se va a soltar. Pros de esto: nos permite utilizar todas las partes de este Lehman Rush y jugarlo de muchas formas diferentes, con diferentes reglas, aprovechando las diferentes opciones de armamento que trae. Lo cual es una ventaja bastante grande. Contras: pues hay que complicarse un poquito la vida en buscar los imanes que tengan el tamaño y que encajen de la forma adecuada. Pero realmente, como mucho en una hora, hora y poco, ya lo tienes imantado. Con lo cual, teniendo claro lo que vas a poner en las barquillas e imantando solo un par de opciones, ya lo tendríamos listo. Así que vamos a pasar al siguiente. Pasemos ahora al Taurox Prime. Como veis, sigue siendo desmontable, aunque los interiores no terminé de pintarlos, y lleva un pequeño imán aquí, otro aquí dentro de la torreta, que ese no se puede ver. Oh, sí. No, no se puede ver porque pegué la torreta, soy idiota. Y unos muy, 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 muy pequeños, que con la ayuda de la pintura y el chipping y los pigmentos y todo eso, hemos escondido, de tal forma que si no se le hubiese llevado la riada, podríamos poner aquí en otra torreta un pequeño cañoncito que llevaba, pero que ahora no lo encuentro. A ver. Y aquí seguimos pudiendo poner los cañones automáticos, como veis aquí. A ver. Este es del otro lado. Seguimos pudiendo poner cañones automáticos, tanto aquí como aquí. Los rifles estos de fusión también los podemos poner por aquí. O sea que nos da un muchísimo juego a la hora de poder jugar con nuestras miniaturas. Y ya os digo, meneamos y no se cae absolutamente nada. Voy a poner este. Y este por aquí. Y como veis, el resultado general sigue siendo muy bueno, dándonos una miniatura completa bastante aceptable. A la hora de enfrentarnos a minis más grandes, como pueden ser esas armaduras Tau o cosas así, como el ejército que tiene José, pues tendremos que aceptar otro tipo de desafío, ¿vale? En este caso, las piezas grandes de Game Workshop suelen tener un pequeñito trozo de matriz que nos va a ayudar a poner los imanes,
o en el caso de piezas de gran profundidad, podremos ayudarnos en las piezas más grandes de un trozo de matriz como un palito que irá hasta el fondo, en cuyo extremo, aunque no se vea muy bien, pegaremos otro imán. Esto nos permitirá intercambiar de forma rápida diferentes piezas, tanto esta como esta. ¿Veis? En solo un segundo puedes decidir a la hora de hacer tu lista cómo vas a representar a tu personaje, lo cual pues también es una ventaja. Vale, tema de articulaciones y todo eso. Como sabéis, pues muchas veces yo soy poco fan del pegamento y me gusta que todo se mueva lo máximo posible dentro de un cierto orden. Entonces, por ejemplo, en el caballero es muy sencillo utilizar este tipo de imanes. Antes de comprar los imanes para una determinada miniatura, conviene medir los huecos para saber lo que tenemos que comprar. En este caso, yo compré estos que encajan perfectamente en el hueco que trae el caballero. Y aquí puse otro, de tal forma que se pega. Puedo mover el brazo adelante, hacia atrás, a los lados y girarlo como si fuese una articulación de verdad. En el otro brazo, exactamente lo mismo. Puedo mover adelante y atrás. Tengo un imán aquí que en este caso no encajó tan bien, pero con la ayuda de un cúter o cualquier tipo de lima de modelismo podríamos hacerlo bien. Y aquí otra vez lo mismo, de tal forma que puedo poner esto aquí y seguir moviéndolo tanto a los lados, arriba, abajo, lo cual nos da un gran dinamismo a la hora de hacer la peana o de hacer que nuestro caballero o esa unidad que tanto nos mola pues tenga una pose más chula, como por ejemplo algo así, guardia y reventando con el lanzallamas. Y básicamente eso es todo. Tengo más cositas imantadas, pero no las he encontrado, así que os enseño pues tres grandes ejemplos que podéis tomar como referencia a la hora de imantar vuestras minis. Ya os digo que seguramente, no digo pronto, pero en algún momento haremos un vídeo más largo con el Baneblade, en el cual lo imantaremos para poder fabricar las 8 variantes. Resumiendo, como veis, el imantado nos da muchísimas opciones y oportunidades de personalizar nuestras miniaturas más especiales, también las más pequeñas, pero de eso hablaremos en otro vídeo. Un par de puntualizaciones son sobre los taladros y el adhesivo para pegar los imanes, ¿vale? Yo siempre suelo utilizar en mis vídeos el pegamento para plástico de Rebel. En los imanes eso no nos serviría porque el pegamento para plástico funde los plásticos, pero los imanes son metálicos, entonces no los sujetaría como necesitamos. Por eso recomiendo superglue, cianoacrilato. Esto cuesta 1,50, 1,20, no estoy muy seguro. Y tiene una brochita para poder aplicarlo con precisión. Y si queremos decantarnos por otro formato, pues también tenemos el de la gotita sin complicarnos mucho. Los taladros. Pues veis, existen varios tipos. Básicamente, mis pajarillos están hoy cantores. Básicamente, hija de puta. ¿Ya está bien? Putos periquitos. Bueno, básicamente, ahora el otro, ¿sabes? Que le contesta. Hay... Me voy a concentrar por completo. Básicamente, casi todos los taladros de este tipo son iguales. Podemos adaptar cualquier tipo de broca y funcionan, pues... El mecanismo es más simple que el de un botijo. Solo hay que girarlo y taladramos. Y en este caso, por ejemplo, este, pues, tiene dos puntas. Una para brocas más anchas y otro para brocas más estrechas. Con lo cual, siempre encontraremos una de las dos opciones que nos va a satisfacer a la hora de encajar nuestra broca. Un buen truco a la hora de decidir qué broca vamos a utilizar para un determinado imán es poner la parte plana de la broca y el imán justo encima. Si vemos que encajan bien, ese será el adecuado. De todas formas,
muchas veces nos va a hacer falta utilizar la cuchilla de modelismo para repasar un poquito el agujero y que entre mejor el imán. Y básicamente eso es todo. Os dejaré un enlace a Amazon para que podáis encontrar este tipo de taladros. Valen unos 7-8 euros como mucho. Y también a la caja de brocas que he pedido. Todavía no las he probado, pero las reseñas dicen que son la caña y que traen un montonazo de brocas para este tipo de trabajillos. Así que estad atentos porque sin duda cuando grabemos el vídeo del Baneblade, el Octoblade ese que vamos a utilizar imanes a full, lo pondremos en práctica todo lo que hemos hablado hoy. Espero que os haya servido como una pequeña referencia. No os entretengo más y hasta la próxima.